su lugar. La Universidad de Colima rinde hoy un sincero homenaje póstumo al doctor José Guillermo Ruelas Ocampo, maestro emérito de la Facultad de Derecho, distinguido plantel donde nos encontramos. Gracias por estar aquí, señor gobernador del estado, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. Gracias también, señor rector de la Universidad de Colima, maestro en administración, José Eduardo Hernández Nava. Gracias alumnos, exalumnos, profesores, directivos y todo el personal de la Facultad de Derecho. Agradecemos también la presencia de los rectores, de funcionarios de nuestra institución y los titulares de los sectores que son pilares de nuestra Casa de Estudios. Distinguidos miembros de la comunidad jurídica local de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, gracias por acompañarnos. Agradecemos la presencia de los familiares y amigos del doctor Guillermo Ruelas y particularmente a la señora María Eugenia Santana, viuda de Ruelas. Gracias por permitirnos este homenaje. Daremos inicio precisamente al homenaje póstumo al doctor José Guillermo Ruelas Ocampo. Cedo el uso de la voz al doctor Enoc Francisco Morán Torres, director de la Facultad de Derecho. José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado, al maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima, al maestro Cristian Torres Ortiz, secretario general, al licenciado Gabriel Verduzco, fiscal general, a los rectores, compañeros, profesores, alumnos, egresados, comunidad jurídica, familiares, amigos de nuestro querido maestro. Particularmente saludo con afecto a la señora Meña, compañera de nuestro maestro Ruelas. Prácticamente todo es efímero en esta vida. Lo verdaderamente importante es lo que haces para que todo dure un poco más, antes que el tiempo se acabe. Para muchas personas, la muerte es algo terrible, lo peor que le puede pasar a alguien. Para otras, la muerte es apenas algo natural, el final del camino de cada uno de los seres vivos que enfrenta el reto y la maravilla de su propia existencia. La comunidad aquí reunida esta mañana reconoce con afecto en el doctor José Guillermo Ruelas Ocampo, como se le conoce formalmente, como un hombre de principios, de valores éticos, de un arraigado sentido de pertenencia a su querida alma mater, la Universidad de Colima. El maestro Ruelas entregó su vida y su muerte a la docencia universitaria, y que incluso hasta la noche de ayer estuvo aquí entre nosotros, al pie y al orden, para atender con su característica amabilidad las indicaciones y estrategias que impactarían en la formación de las nuevas generaciones de abogados. Hablar del maestro José Guillermo Ruelas Ocampo, maestro, como siempre le dije, en el sentido estrictamente etimológico de la palabra. Sé perfectamente que él era doctor en Derecho, sé perfectamente que su trabajo le costó, pero para mí, como egresado, como estudiante y como su compañero de trabajo e incluso amigo, es más importante decirle maestro. Hablar de él es obligada referencia a la dedicación y a la perseverancia. Sembró en nosotros amor y compromiso hacia la institución, hacia la Universidad de Colima, distinguido como un hombre educado, de valores, gustoso de la música clásica, con gran talento para el piano, que por cierto no pudo desarrollar de manera profesional porque su propia madre se lo prohibió, según él muchas veces lo refirió. Y le dijo en su momento que se iba a morir de hambre de músico, que se dedicara a otra cosa. Quizás su mamá no estaba equivocada, si no, nos hubiéramos perdido el privilegio de contarlo entre nosotros. Era amante del café, del buen café, aquel que por cierto una compañera se acababa según él,
no le ajustaba los frascos de café que traía porque esa compañera Leti se tomaba su café. Se fue aún con ese reclamo. Pero había un café en particular que él le gustaba. El café que le daba cuentagotas y decía con reclamo una sola vez al año su querido amigo, el notario Adolfo. Café que, por cierto, compartía de esas migajas que él decía la mitad siempre con su servidor. El maestro Ruelas, orgulloso egresado de la primera generación de abogados de esta nuestra querida facultad, maestro emérito por esta casa de estudios, con más de 50 años de labor ininterrumpida, que dio ejemplo de entrega a la docencia universitaria. Facta, non verba. El doctor Ruelas, como lo identificaban sus alumnos y seguramente lo seguirán identificando, siempre será pilar fundamental de nuestra facultad, de esta, su alma mater. Él fue un hombre orgulloso de pertenecer a esta institución, y más aún, ver a sus alumnos ejercer decentemente, como él decía, su profesión y destacar en el ámbito profesional como ministros de la Corte, magistrados de tribunales de justicia militar, juzgados de distrito y demás tribunales federales y locales. Particularmente, con el maestro Guillermo Ruelas Ocampo, compartimos el gusto por María Calas, evidentemente por su música, aunque no descartamos ambos lo agraciada de su figura, sobre todo por su favorita, Ángela Peralta, de quien no se refería en la misma forma, puesto lo que él destacaba en Ángela Peralta era definitivamente su impronta. Ha sido visitante de la dirección del plantel para escuchar desde la sala de estar la música que emanaba del despacho de la dirección y aprovechar a que en una oportunidad se le invitara a pasar a degustar algún café, aquel que también le gustaba, que provenía de Zapotlán el Grande y que su servidor siempre reclamaba, le proporcionaba con indescriptible gusto, con el disfrute de las pequeñas cosas cotidianas que terminan por ser memorables y maravillosas. Les digo hoy a los aquí presentes, no tenemos la vida comprada, pero puedes dejar las huellas de tu paso por este mundo. No es necesario ser inventor, político o famoso, solo debes sembrar amor o esperanza en el corazón de otros. Y es precisamente lo que hizo nuestro querido maestro. Él ha dejado huella de su caminar por esta tierra como hijo pródigo, como abogado, como director y como profesor de esta facultad. Estoy seguro que no hay generación de egresados de esta unidad académica que no sea capaz de recordar alguna experiencia o alguna frase pronunciada por el maestro Ruelas. Expresiones que de manera chusca incluso daban a su receptor siempre un gran mensaje. Quizá no el que él quería oír, pero sí el que necesitaba para crecer como persona, porque así fue nuestro maestro, hábil para identificar áreas de oportunidad en los alumnos y muy sutil para señalarlas. El día de hoy, este gran profesor se reúne con sus colegas que, como él, se entregaron en cuerpo y alma por ver crecer a esta facultad y por quienes, como él, dedicaron hasta el último minuto de su vida para seguirse preparando y fue ejemplo que muchos de nosotros debemos continuar. Por ser cada día mejores profesores, pero como él decía, aún mejores personas. Ojalá que el grado nos diera todo. Porque necesitamos aspirar desde su legado para ser el tipo de profesor de los que un alumno, como lo fui yo, se pueda sentir orgulloso de decir, ese jurista, ese hombre, fue mi maestro.
animaron y quisieron en toda la extensión de la palabra al maestro Guillermo Ruela Ocampo. A nombre de la familia, en especial de mi tía Meña, les agradecemos esas muestras de cariño. El día de hoy, él junto con mi tía estarían celebrando 44 felices años de haber unido sus vidas en un mismo destino. Dios quiso que lo estuviéramos en este día significativo para él, homenajeando. Lo que hacen los hombres por no dar el regalo de aniversario. La vida del maestro Guillermo Ruelas Ocampo está ligada a la Facultad de Derecho de la Universidad Lima. No se puede entender la historia de la Facultad de Derecho sin voltear a ver la historia personal del maestro Ruelas Ocampo. No se puede entender la historia de la abogacía en Colima sin voltear a ver la fructífera vida como maestro que tuvo el maestro Guillermo Ruelas Ocampo. 53 generaciones de abogados, desde su inicio hasta el día de hoy, en los 60 años de existencia de la Facultad de Derecho, en esos 60 años, como alumno primero, como maestro después, como directivo incluso, estuvo presente el maestro Guillermo Ruelas Ocampo. Quienes acudimos a este acto, venimos a entregarle el más preciado de nuestros valores. No una medalla, no un reconocimiento, no una placa que honre su memoria en algún salón o en algún auditorio, que con creces se merece y que se le ha escatimado. Venimos a entregarle lo que nosotros sentimos que es lo mejor, nuestro corazón y nuestro agradecimiento. Él fue uno de sus primeros egresados, como también uno de sus profesores emblemáticos, diría yo, el símbolo, el ícono de esta facultad. Fue un maestro en toda la amplitud del concepto, pues no solo transmitía información. En sus clases aportaba su profunda cultura para comprender al derecho en sus vertientes sociológica, histórica y filosófica. Como funcionario público y universitario, dio muestras de sabiduría, verticalidad, honorabilidad, características que acreditó en su paso por la Procuraduría de Justicia, por el Juzgado Penal, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por el Tribunal Electoral y por la propia Facultad de Derecho. Fue además un abogado litigante de reconocido prestigio, un lector voraz de literatura y un historiador aficionado sobre distintos matices de la evolución de su amado Colima. Una de las grandes alegrías del maestro era percibir que sus alumnos lograban destacar por méritos propios en el ejercicio de su profesión. Al no tener hijos propios, sus alumnos fuimos una extensión de su espíritu y se enorgullecía de formar ciudadanos de bien que cumplieran sus propios anhelos como litigantes o funcionarios. Él construyó esta facultad no poniendo un cimiento, no edificando un muro, sino algo que le da verdadero sentido a las universidades, construyendo espíritus libres, conciencias, probas y hombres de bien, construyendo verdaderos abogados, verdaderos conocedores de la ciencia jurídica. Eso fue lo que él construyó y eso fue lo que hizo grande a esta Facultad de Derecho. Creo que la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y lo digo sinceramente, le debe un homenaje permanente
a quien de extremo a extremo, desde su fundación hasta el día de hoy, fue el testigo de la evolución de la facultad y de lo que es ahora. Es momento, lo digo así, que alguna de sus aulas, por ejemplo, algún auditorio, alguna sala de juntas, lleve su nombre, pues fue hasta el final de sus días el gran maestro de esta facultad y uno de sus referentes más elocuentes. Tío, te lo digo de corazón, la facultad se queda sin el más emblemático de sus maestros. En lo personal, yo me quedo sin la persona que fue un padre para mí. Extrañaré tu palabra sabia, tu consejo docto y tu presencia siempre agradable. Quienes te conocimos, jamás te olvidaremos y siempre te vamos a extrañar. Descansa en paz. A ocupar su lugar. Y el señor rector de la Universidad de Colima, el maestro en administración José Eduardo Hernández Nava, dirigirá en este momento un mensaje. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco la presencia del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del estado de Colima, y a quienes nos acompañan esta mañana. Destaco la presencia de la señora María Eugenia Santana Dueñas y familia, que en todo momento y durante toda su vida fueron el aliento y orgullo de don Guillermo. Estamos con ustedes, señora. Señoras y señores, hemos llegado hasta aquí en esta mañana para despedir a un querido universitario y compañero de trabajo. Son siempre tristes las despedidas, cuanto más si el que se va ha tenido en vida la dimensión humana de los intelectuales mexicanos, la sencillez de los maestros y la generosidad de los elegidos por Dios. Son personajes que inciden en su mundo y si no modifican el destino, por lo menos lo explican, le dan sentido. Por ello es importante atender a su voz y a su mirada. Así uno se apropia de su realidad inmediata. Este es el caso de uno de los intelectuales más señeros e imprescindibles de Colima y su máxima casa de estudios, Guillermo Ruelas Ocampo. Guillermo Ruelas nació en la ciudad de Colima el 14 de junio de 1941. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Colima cuando se inauguraron los cursos en un medio social que no estaba de acuerdo en que existieran estudios superiores en Colima y ante la duda de que no hubiera las bases académicas para crearla por la falta de quien asumiera la difícil tarea de enseñar educación superior.
Su interés académico lo llevó a obtener los grados de maestría y doctorado en ciencias penales. Congruente con la vida académica que por tantas décadas ininterrumpidas ocupó buena parte de su tiempo y esfuerzos. El mismo año de su egreso de licenciatura, fue designado secretario de acuerdo del Juzgado de lo Penal en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y poco después juez de lo Penal. A partir de entonces forjó una carrera profesional que en su ejercicio se distinguiría por su entrega, honestidad y probada integridad, la cual lo llevó a ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado de Colima de 1970 a 1974. De manera casi paralela se desempeñó primero como profesor universitario y luego como catedrático de la Facultad de Derecho hasta convertirse en maestro emérito de la Universidad de Colima en 2003. Fue presidente del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Colima de 1994 a 1996 y desde ese año fue presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, cargo del que fue ratificado en 2002. Don Guillermo formó parte de los juristas e intelectuales que en el último tramo del siglo XX en nuestro Estado sentaron las bases modernas de sus normas de convivencia con la creación de un nuevo Código Penal para el Estado de Colima en 1985, la elaboración de la Ley sobre Responsabilidad Patrimonial del Estado y en las reformas a la Ley de lo Contencioso en 2002. Por un lado, fue un protagonista de la historia universitaria en su vertiente académica y una pieza clave del desarrollo institucional al participar de manera decidida en sus órganos de gobierno. Por otro, estamos frente a un destacado jurista, audaz y acertado en el diseño de la estructura jurídica del moderno Estado de Colima. El prestigio y su destacada labor lo hicieron meritorio de las distinciones académicas Medalla Pedro Torres Ortiz, Medalla José S. Benítez, Medalla Universidad de Colima, Medalla Miguel de la Madrid Castro y Medalla Ramón Saucedo Morales, otorgadas en conjunto la Universidad de Colima y el Colegio de Abogados de Colima. Y en reconocimiento a toda su obra, les informo que se impone a la sala de titulación de esta Facultad de Derecho su nombre. Tuve la fortuna de presidir un homenaje a Guillermo Ruelas Ocampo por 50 años de trayectoria profesional y 50 años como docente en la Facultad de Derecho, y desde entonces supe que su vida era la vida del sembrador. El extraordinario hombre público que he tratado de dibujar lo más certeramente posible en estas palabras le corresponde también las cualidades de un gran ser humano. Señora María Eugenia, hay personas que al dejar este mundo nos dejan valiosas enseñanzas, y don Guillermo nos enseñó que el soplo de la vida es una inspiración para actuar con humildad. Nos enseñó que la verdad es la fuerza de la vida en todas las etapas de la historia. Lo que hizo don Guillermo fue sembrar, y hoy Colima está cosechando muchas de las semillas que a lo largo de sus 80 años de vida fue dejando para bien del Estado y para bien de la Universidad de Colima. Muchas gracias.
Pueden ocupar su lugar. Y a continuación, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de nuestro estado, dirigirá unas palabras. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Saludo con mucho respeto, expresándole mis más sinceras condolencias a la señora María Eugenia Santana Dueñas, a todos los familiares, amigos, a la comunidad jurídica, alumnos, exalumnos, a los funcionarios y sobre todo a quienes son herederos de un gran legado de un gran jurista colimense. Permítanme saludar con respeto al rector de la Universidad de Colima, el maestro José Eduardo Hernández Nava, así como a toda la comunidad universitaria. El maestro Guillermo Ruelas fue uno de los grandes maestros colimenses. Su vida está ligada a la docencia, como también al ejercicio de su profesión. Mucho de lo que Colima es en nuestros días, desde la perspectiva tanto jurídica como institucional, es resultado de las aportaciones de este gran abogado y funcionario público, pues no solo fue un protagonista del quehacer jurídico, sino un motivo permanente de inspiración y un referente para numerosas generaciones de abogados. Mis condolencias a esta facultad, a sus directivos y egresados también, pues aquí el maestro dedicó la mayor parte de sus afanes profesionales y académicos, no solo como maestro de diversas materias, sino también como directivo. El día de hoy es la última vez que el maestro visita físicamente esta facultad, pero su legado permanecerá de manera perdurable e imborrable. Mis condolencias, como ya lo he dicho, también para su familia, para su señora esposa y de manera muy especial, mis condolencias para el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, sobrino del maestro, prácticamente su hijo y uno de sus discípulos más destacados. El maestro fue también un excelente servidor público. Se desempeñó, como ya se ha dicho, como procurador de justicia del Estado, presidente del Tribunal Estatal Electoral y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En sus últimos años, orientó una parte importante de sus motivaciones intelectuales a la investigación y la difusión histórica. No debemos olvidar además sus esfuerzos por la conservación de algunos aspectos vitales del ser colimense, como el rescate de la famosa fuente de la Iglesia de la Sangre de Cristo, uno de los últimos referentes coloniales de nuestra ciudad. El derecho colimense está de luto, pero también cuenta ya con un referente perdurable en la vida y la trayectoria del maestro Guillermo Ruelas Ocampo. Nuestro reconocimiento y afecto para todos ustedes. Descanse en paz, Guillermo Ruelas Ocampo.
procederemos a realizar las guardias de honor. Respetuosamente solicitamos pasar para montar la primera guardia al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de nuestro estado, al maestro en administración José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima, al licenciado Gabriel Verduzco Rodríguez, fiscal general del estado, al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, al doctor Cristian Torres Ortiz Cermeño, secretario general de la Universidad de Colima, y al doctor Enoc Francisco Morán Torres, director de la Facultad de Derecho. Thank you.
En un momento pasará a realizar la guardia de honor su familia y después invitamos a los presentes que deseen relevar la guardia, podrá hacerlo a partir de que su familia haga su guardia. Gracias. Gracias.
Con esta guardia damos por concluido este evento. Informamos que todas las personas que nos han acompañado, que deseen seguir exteriorizando estas muestras de afecto a la memoria de nuestro maestro, informamos que los restos mortales serán trasladados a la funeraria Cielo Eterno, donde permaneceré todavía un par de horas más. Y pedimos al gobernador, al rector, que nos acompañen para a su vez acompañar en su último recorrido al maestro por los pasillos de la Facultad de Derecho. Maestro Eduardo, a nombre de la comunidad de la Facultad de Derecho, agradecerle particularmente que el coro esté aquí. Quienes conocimos al maestro Ruelas sabemos perfectamente lo importante y significativo que para él era la música y el talento de los integrantes del coro de la Universidad de Colima. Muchas gracias por esa deferencia. ¿Sí? Me comenta el diputado Toscano que a las 4 de la tarde el Congreso del Estado pretende rendirle un homenaje también a nuestro querido maestro, y están todos cordialmente invitados, y esperamos que la familia, siempre y cuando esté de acuerdo, me pide el diputado que se lo haga el conocimiento, señora Meña. Muchas gracias. Entonces, si nos acompaña por maestro Cristian, maestro Eduardo, gobernador, muchas gracias. Bueno, amigos de Archivo y los invito esto a que no guardemos un minuto de silencio, a que despidamos a nuestro maestro como se debe despedir a un grande, con un fuerte aplauso. Bueno, amigos de Archivo Digital, con esto concluimos esta transmisión especial del homenaje al doctor Guillermo Ruelas Ocampo. Continuamos con la cobertura informativa. Que tengan excelente día.